Mi madre es así, un poco hortera. No, ¿de verdad que son monos? Mañana compra unos que te gusten a ti. Así tendremos de quita y pon. Volverás muy tarde. Ya lo sabes. Faltan 3 semanas para que salgas de cuentas. La que viene ya no cojo guardias. Todo va a salir bien. Joder. A ver, la localidad conquense de Villares del Saz acaba de registrar este viernes 23 de marzo 2 seísmos de 3 y 4 grados en la escala Richter, según informa el Instituto Geográfico Nacional en su página web. Lola, cógete el híbrido y tira para allá. ¿Para qué? Pero si no habrá pasado nada. Yo he vivido terremotos de 5 grados y ni siquiera se cayó el móvil de la mesilla. ¿Dónde? En Costa Rica. Ya. ¿Pero tú has visto la que está cayendo? Joder, si llevamos 3 días de diluvio universal. Por menos de nada se ha desbordado el río Cigüela. Con más razón. Joder. A ver, es divertido. Vete y habla con la gente. La gente pasa miedo. Y cuando pasa miedo, cuenta anécdotas. Y las anécdotas personales siempre venden. ¿Puedo ir mañana? Después de la procesión que sale mi hijo. No, no puedes. Allí pusieron el ATC, el vertedero radiactivo. 1.440 tubos de residuos de alta actividad. A 400 grados centígrados. En pozos de almacenamiento seco, en bóveda, bla, 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 bla. ¿400 grados? Sí, jefa. 400 grados. Hice yo la crónica. Joder, si no me van a dejar pasar. Ya sabes cómo son. O vas en visita oficial o nada. Tira para allá y me llamas. Spotty, mira a ver si puedes colarte en las webcam del ATC. ¡Pan comido! Puto frío, tío, joder. Chorra, no hay quien lo entienda. 6 meses sin caer una puta gota y ahora esto, copón. Yo creo que es el cambio climático este. Ya. Cuidado que vienen. Insisto, ¿cómo ha podido pasar? Yo qué sé, yo no entiendo nada. ¿Cuánto tiempo lleva en el cargo? Entré el año pasado y todavía no... Ya. Y dígame, ¿qué es lo que ha visto? Nada. ¿Cómo que nada? No, solo que han saltado las alarmas. ¿Y que hay agua? ¿Agua? Y vapor, claro. ¿Vapor? ¿Las chimeneas están abiertas? Sí, como siempre. ¿Habrá alguna manera de cerrarlas? Pues digo yo, pero habría que mirarlo en los manuales, no lo hemos hecho nunca. Pues vaya inmediatamente a buscarlos. Disculpe. Esto no nos afectará para el contrato de trabajo, ¿verdad? Es que es el único trabajo que hay en el pueblo. ¿Tienen máquina de café? Sí. Pues vaya a preparar uno bien cargado.
las líneas del ATC están ocupadas. Inténtelo más tarde. Todas las líneas del ATC están ocupadas. Inténtelo más tarde. ¿Qué? La carretera está cortada. Te lo dije. Han desviado el tráfico. ¿Qué dice la Guardia Civil? Que se ha desprendido un tramo del paso por encima de la autovía. ¿Dónde estás? En la parrilla. Pues acorta por el camino de San Sebastián. Ni de coña. ¿Pero tú sabes cómo está esto? Si hay un atasco de 1000 pares de narices. Está la gente pitando. Bueno. Hay un barro que te hundes hasta las rodillas. Eddie no para de jarrear. Y patrullas del ejército. Aparca, búscate una pensión y documenta. ¡Ay! ¡Mierda! Ay, perdón. Spotty, Spotty. ¿Eh? ¿Has podido pinchar las cámaras del ATC? No, no he podido. Están todas apagadas. Todas. Esto llega a Murcia, ¿eh? ¿No querían agua? ¡Hostias! ¡Hostia, la verdad que nos parió! ¡Vaya marrón! Sí, yo le comprendo, pero entiéndame usted a mí. Ahora no podemos comunicarlo porque la ciudad está llena de turistas. Cuando vuelvan a sus casas nos ocupamos del asunto. Solo es una fuga de gas, ¿no? Esto es grave, es muy grave. Pero vamos a ver, no es un almacén de residuos, combustible gastado. ¿Cómo va a ser más radiactivo que el propio combustible de una central nuclear? Estamos hablando de residuos de alta actividad. Son 2000 veces más radiactivos que el propio combustible nuclear. Ah, no lo sabía. Pero ustedes lo tendrán todo controlado, ¿no? Necesitamos mapas de acuíferos, pozos y de la red de agua potable y de riego. Hasta que organicemos la evacuación hay que alertar a la población de que se quede en sus casas y no se exponga a la lluvia radiactiva. No, eso sí que no. No podemos decirle a la gente que no salga a la calle. Mire, hoy es Jueves Santo, son las 5 de la tarde. Usted sabe lo que eso significa. Señor, en esta ciudad. Esto no es un simulacro, esto es completamente real. ¿Pero qué simulacro? No, nunca hemos hecho un simulacro de evacuación, ni de nada. No, ni folletos, ni protocolos, ni... Nunca nadie nos dijo nada. Se supone que estamos fuera de peligro. No somos una población que pueda verse afectada por una emergencia radiológica. ¿El ejército? ¿Pero cómo van a cortar las comunicaciones? ¿En cuarentena? Sí, claro. Lo que usted diga. Cariño, llama a mi mujer y dile que, bueno, yo la llamaré. Pero,
no se te ocurra decirle nada de esto a nadie. ¿Ni al alcalde? A nadie. A la espera de los resultados de las futuras investigaciones, los técnicos adelantan que este suceso ha sido por una combinación de factores. El almacén temporal centralizado se construyó sobre una zona de arcillas expansivas que, debido a la sequía de los últimos meses, se ha contraído dramáticamente. Las lluvias torrenciales de los últimos días han provocado su dilatación espontánea, un movimiento sumado al que ha provocado el seísmo que ha producido abrir una brecha en el suelo de la base de bóvedas de la TC. ¿Dónde está el alcalde? ¡Queremos saber qué está pasando! ¡Dejadme pasar! Pero es verdad que hace de la TC. ¡Usted no sabe quién soy yo! ¡Pero está señores, aquí! ¡Señores! 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 ¡Calma! 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 Mientras llega el alcalde, trataré de darles las explicaciones pertinentes. ¡Eh! ¡Que el alcalde se va! ¡Con su esposa y sus hijas! ¡Vamos, que no vaya! Si es que son unos impresentables. ¿Qué hace con el capuz puesto todavía? Joder, tío, si no es por Dios, será por el cartón. Cartón. Firme aquí, señor director. Gracias. Tiene que hablar con el consejero de Sanidad ya. Cálmese. Recuerde que estamos en un hospital. Precisamente donde se encuentran los individuos más vulnerables. A la redacción. Esperamos instrucciones. ¿Qué tal, Paco? Bien. ¿Cómo estamos? Bien. Deme permiso al menos para que pongamos a salvo a las embarazadas. Su mujer lo está, ¿verdad? Haga lo que tenga que hacer. ¿No se contrata un seguro de responsabilidad civil para una emergencia así? No les obligan. Incluso un ciclista tiene que contratar un seguro a terceros. Ya, pero un edificio así que pone en riesgo la vida de millones de personas es sorprendente, pero no. No está obligado. Supongo que ninguna compañía aseguradora quiere asumir el riesgo de una catástrofe nuclear. No tendrían fondos para cubrir la que se avecina. Además, no se fían. Son las primeras que no creen seguras las instalaciones nucleares. Menos esta. ¿Y las propias compañías eléctricas? ¿Existe un seguro para la financiación de las actividades del Plan General de Residuos Radiactivos? Pero no podrá cubrir ni los gastos de los bomberos. ¿Quién lo va a pagar entonces? ¿Quién paga las crisis? Pobres diablos. Se traslada al Estado la responsabilidad civil subsidiaria. Y el Estado la traslada a los de siempre. Da igual. No habrá dinero suficiente en el mundo para recuperar la cuenca que hemos conocido. Y vamos a perder para siempre. Coja el bolso. ¿Y la ropa? Déjela, está contaminada. Nadie vendrá a recogerla. Sí, dígame. Sí, sí soy yo. ¿Al hospital? En 20 minutos.
Sí. Una mascarilla. Sí. Sí. Pantalones. Y un pañuelo. Ya. Un impermeable. Y botas altas. Capucha. Oiga, ¿y no cojo pañales o algo así? Ya. Sí. Voy enseguida. Aviso de última hora. Se ha puesto en marcha un plan de evacuación para la ciudad de Cuenca. Nos informan de que la población debe abandonar sus casas y dirigirse inmediatamente a los autobuses que están situados en los puntos de encuentro que el ejército ha habilitado. Los residuos nucleares son completamente seguros, totalmente seguros. Es que somos gilipollas. Mira, nos ponen una mierda en la puerta de nuestra casa, allá que vamos a rebozarnos, como gorrinos. Bien que nos cobran, bien que se han enriquecido. Nos hacían un gran regalo. Ay. Vamos, dicen que no es tan grave. Tienen que hacer nuevas mediciones. Seguro que el viento lo disipa todo. Sí, seguro. Sí. Pero tú eres coronel, algo podrás hacer. Tenemos que mantener la esperanza. Se basa todo en ello. Si no, ¿cómo vamos a conseguir que se suban a los autobuses? Esta gente lo va a perder todo ya. Su casa, su pasado, su futuro. Sus amores, su vida. Abuelita, ¿volveremos a Cuenca? Sí, sí, cariño, claro. Y recuperaremos a tu gatito, ¿vale? Vale. Están sacando los cuadros del Museo de Arte Abstracto y los están montando en un camión. Como ustedes saben, el ATC dejó de funcionar como cementerio nuclear en 2020. Los kilómetros del ATC ya han sido desalojados. La autopista A3 está cortada. El ejército ha tomado posiciones y se han transmitido órdenes para que no se emplee el agua del trasvase. El ministro de Industria ha asegurado que todo está bajo control y que pronto se podrá volver a la normalidad. El presidente del gobierno ha adelantado que se encargará inmediatamente un informe y ya se ha establecido un gabinete de crisis para esclarecer lo ocurrido y aplicar las medidas correctoras. No se descarta que el Ministerio Fiscal instruya y ejerza acciones legales contra la constructora y la empresa encargada del mantenimiento. Cuando los avances en energía solar y la normativa europea detuvieron la construcción de nuevas centrales nucleares y aplicaron los plazos mínimos para el cierre de las que ayer fue calificado en principio como de nivel 1 en una escala de 0 a 7, hoy ha pasado oficialmente al nivel 5 o de radiación limitada. Pero se baraja ya una recalificación a nivel 6, es decir, de radiación importante. Sé a los puntos de encuentro. No cojan sus vehículos ni animales. Repetimos, sus vehículos están contaminados. Acudan a los puntos de encuentro para la evacuación. Allí les proporcionarán las pastillas de yoduro potásico y les asignarán un autobús. Seguro que nos van a tener encerrados. Vaya usted a saber por cuánto. Puede haber algo peor. Gente enferma, agujas, policías, médicos. ¿Pero
¿Qué hacemos aquí parados? ¡Tenemos que salir ya! ¡Vámonos! Ya le hemos anunciado, la ciudad de Cuenca está siendo evacuada. Lleva ya varias horas, los autobuses están saliendo continuamente desde la población y ya podemos indicar que más o menos un 90% de los vecinos de la capital está saliendo de la ciudad. Como pueden imaginarse, la población está consternada y sobre todo demanda más información porque no sabe cuándo va a volver a la ciudad y si es que va a poder hacerlo algún día. Nos informan también que la nube radioactiva podría estar sobre Cuenca en unas horas o solo dentro de unos minutos si el viento fuera favorable. A mí que esto llega a Andalucía, Y a Portugal seguro, Pues como cambia la dirección del viento, antes va a llegar a Madrid. Vamos por aquí. ¡Copón! Joder, qué susto. Ya, venga. Esto es una puta locura. Cálmate. Es que esto es ilegal. Vamos. Joder. ¿Tiene la llave? Trabajar es tontaina. Yo trabajo en el banco y no tengo la llave. ¿Qué coño estáis haciendo aquí? Julián, somos nosotras. ¿Ana? ¿Cristina? Oh, ¡qué susto nos has dado! Creíamos que no quedaba aquí nadie. ¿Qué estás haciendo tú aquí? Yo trabajar. ¿Y vosotras? No sabe que en 6 horas va a empezar a llover ácido. A mí me pagan por vigilar y eso haré. Morir con las botas puestas. Mandarán una patrulla, un coche blindado, un camión. Sí, conducido por Julián. Julián, esta ciudad estará en cuarentena. Durante 40 o 50 años. Pepito es nuestro patrimonio. Pepito es nuestro hallazgo. Nuestro valor cultural. No podemos dejarlo aquí. Iros enseguida o llamo a la policía. ¿La policía? ¿Qué policía? Julián, Pepito tiene inmenso valor científico. Si lo dejamos aquí, Cuenca perderá su lugar en la historia de la paleontología. Piénselo. Puede quedarse aquí. Pero si muere, ¿de qué le servirá que le paguen por su trabajo? ¿Tiene usted familia? 2 hijas. Mi mujer murió el año pasado. Será mejor que se venga con nosotros. ¿Pero cómo pensáis sacar a ese bicho? Es una barbaridad. No estamos solos.